Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Que Dios pueda añadir toda su bendición. Ya es compartir su palabra es una bendición, pero que Dios pueda abundar en más bendición sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Hay un antiguo cántico, algunos de los que tienen mi edad, son tan jóvenes como yo, pues recordarán, que dice: en la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando. En la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando. Y luego sigue diciendo: solo se detiene para predicar, etcétera, etcétera. Esa es una declaración que forma parte de la historia del cristianismo. El que camine la iglesia en esa lucha y en esa prueba desde su fundación en el día de Pentecostés. Las dificultades, las pruebas, los sufrimientos, todo eso que la cristiandad viene sufriendo durante tanto tiempo, eso es algo normal. Dentro de los parámetros del cristianismo, de los parámetros de nuestra fe, eso es normal. Y eso es debido a que hay una fuerte oposición, siempre ha habido una fuerte oposición por parte del ser humano a lo que es la actividad de la iglesia. Por eso tenemos que seguir así, o por eso la iglesia sigue caminando en esa lucha y en esa prueba, porque justamente el ser humano se opone a las leyes de Dios, siempre se ha opuesto a las leyes de Dios, al mandamiento de Dios, a todos los parámetros divinos para poder vivir en este mundo. Y desde que Adán y Eva, desde que fallaron a Dios, desde que pecaron contra Dios, desde que rebelaron contra Dios, hasta el día de hoy, el ser humano sigue rebelándose y sigue oponiéndose a los principios divinos. Es por eso que las Escrituras, vemos que en ella hombres y mujeres que decidieron servir a Dios, que decidieron seguir a Dios, seguir sus mandamientos, solo pudieron hacerlo por la fe. Por la fe en las palabras de Dios, por la fe en sus promesas, lo que Él los prometía. Y como dice la palabra aquí en el libro de Hebreos, en ese más adelante, en el capítulo 13, verso 8, dice que vivieron por fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. No sé cuántos justos hay aquí en esta mañana, pero esta palabra es de parte de Dios. El justo vivirá por la fe. Y la iglesia de hoy también debe vivir por la fe en Jesús, anunciando el evangelio de salvación y el perdón a toda la humanidad. Jesús nos llamó a nosotros para que pudiésemos anunciar las buenas nuevas de salvación, que no es otra que el amor, la gracia, el perdón, la misericordia de Dios hacia el ser humano. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel hombre, mujer, mayor, menor, anciano, todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, sino que tenga vida eternamente, que tenga vida eterna para siempre. Gloria a Dios. Por eso, cumplir con ese mandamiento de predicar el Evangelio, cumplir con ese mandamiento de anunciar las buenas noticias de parte de Dios, no es fácil. Y seguramente que todos los que estamos aquí, que hemos hecho la experiencia de conocer a Jesús, que somos creyentes de años o de pocos años, habremos experimentado que no es fácil seguir el Evangelio. No es fácil predicar el Evangelio. Tiene un alto coste. ¿Por qué?
Porque justamente las personas siguen oponiéndose a esa predicación, oponiéndose a ese mensaje de gracia, de perdón, de misericordia, de amor de Dios hacia ellos. Y por tanto, nosotros, como parte de esa iglesia, que formamos parte de la iglesia y que la gente viene en contra, pues sufrimos esa oposición y por tanto sufrimos también pues la persecución, sufrimos el rechazo, sufrimos la burla o el bullying, como hoy le llaman, sufrimos todas aquellas consecuencias del rechazo de la gente a las palabras del Señor. Somos portadores del mensaje divino. Y ese rechazo se manifiesta en eso, en justo ese rechazo de ellos se manifiesta en esa burla, en y tantas cosas contra nosotros, hasta el punto de que incluso somos trabados en nuestro deseo de predicar el Evangelio, de dar ese mensaje en sitios pues públicos, como puede ser la radio, puede ser la televisión o quizás un simple permiso en una plaza para poder cantar unos cánticos o para poder anunciar el mensaje del Evangelio. Aún eso hoy en día nos pone en trabas. Y evidentemente, pues como ya estamos teniendo experiencia, va a más. Pero no os importa. Por eso, aunque vamos adelante y aunque eso tiene un precio, nosotros queremos cumplir el mandamiento del Señor. Y vamos confiados en que Él nos va a dar todas las fuerzas en medio de esa oposición. Por eso estoy diciendo en esta mañana que por eso mismo sabemos, entendemos y declaramos que hoy avanzamos en fe. ¿Cómo? Pues hay dos maneras que aquí se nos expresa: corriendo eficazmente y mirando eficazmente. ¿Qué es esto? En cuanto a corriendo eficazmente, dice la palabra, corramos con paciencia, el texto que hemos leído. Corramos con paciencia. Y sabemos que en todas las disciplinas deportivas, las técnicas para mejorar el rendimiento de los deportistas se han ido perfeccionando con el paso de los años. Se ha mejorado la alimentación del cuerpo y el cuerpo en sí también, se ha mejorado la mente y también la vestimenta. Ustedes saben que cada vez hay más inventos para que la ropa del atleta sea más ligera, ¿verdad? Que el alimento sea más adecuado. Proteínas, bueno, los que hacen todo este tipo de cosas, que están, aquí yo sé que hay mucha gente, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando. Pero lo que se trata es, de alguna manera, de que el propósito ser más ligeros y a la vez ser más potentes para alcanzar los objetivos o las metas propuestas. Por eso, comparando la vida del creyente con una carrera de atletismo, como aquí se nos está hablando, el texto bíblico aquí lo está expresando, el Señor, a través del escritor de esta carta de los Hebreos, nos dice que nos muestra la manera de correr y de avanzar hacia nuestros objetivos como siervos de Dios, porque tenemos objetivos, tenemos una meta y nos está mostrando la manera de hacerlo. Ahora, ¿de qué manera? Dice, con paciencia. Jesús nos dijo en Lucas capítulo 21, verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y tal vez podría ser contradictorio de que pudiésemos pensar correr una carrera y hacerlo con paciencia, porque de lo que se trata es de llegar a la meta el primero, ¿no es así? Sin embargo, en lo que es la carrera de la vida cristiana no es llegar el primero, lo que importa es llegar y llegar bien. Llegar como el Señor nos dice que debemos de llegar. Por esa razón, lo que se está escribiendo aquí, lo que está queriendo decir la palabra es que debemos correr esa carrera con perseverancia, con constancia. ¿Amén? No se trata de correr, sino hacerlo con perseverancia, con constancia, como fueron o como lo hicieron aquellos hombres y mujeres de la fe que nos está hablando en el capítulo anterior, el capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe, hombres y mujeres que corrieron esa
carrera. Y Pablo entendió bien esta situación. Pablo entendió bien el correr con paciencia. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 y 25, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, nos dice a nosotros, de tal manera que lo obtengáis. Porque no lo vamos a obtener por correr mucho. Y ahí está, ya está diciendo ahí cómo tenemos que correr. Dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los creyentes, una corona incorruptible. Y él, Pablo, más adelante, dice en Filipenses, él avanzó y esa fue su forma de vida. Y él dice allí, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, el objetivo que él se había propuesto como creyente, el objetivo que todos nosotros tenemos como creyente. Él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se nos invita pues a vivir de una manera o de la misma manera que la vida de aquellos hombres y mujeres, de la forma que nos muestra la vida de esos hombres y esas mujeres del pasado que nos testifican que con esfuerzo constante y contra toda adversidad fueron adelante y avanzaron en la fe. Ahora, debemos hacerlo con paciencia y también dice despojándonos. Dice, ¿primero de qué? De todo peso. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No sé cuántas personas en esta mañana pueden haber aquí que están cansados, están trabajados, están cargados. Están angustiados por muchas cuestiones. Vivimos en un mundo y vivimos en una época, son muchas las cuestiones, muchas las cargas que vienen sobre nosotros, muchas las angustias y muchas también las aflicciones. A unos les afectan de una manera y a otros les afectan de otra. Pero él dijo, venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No podemos, queridos, correr y avanzar una vida cristiana llevando un peso innecesario, un peso que no nos corresponde. Hay problemas y situaciones personales. Hay problemas y situaciones familiares. Hay problemas y situaciones eclesiales. Y hay problemas y situaciones también sociales a nuestro alrededor que no podemos arreglar por más que nos esforcemos en arreglarlas. Hay problemas personales que nos resultan muy pesados para nosotros y que por no encontrar una solución, pues arrastramos bastante tiempo y finalmente nos desanimamos. Y muchas personas, tanta es la carga y tanto es el tiempo que acaban destruyendo su propia vida, algunos al punto de que se la quitan. Hay problemas familiares que por más que intentemos arreglarlos, no podemos. No podemos, ¿qué más quisiéramos influir en aquellas cargas que nos producen nuestros cónyuges o que nos producen nuestros hijos o que nos producen nuestros padres? Porque también hay jóvenes que llevan una pesada carga por problemas de sus padres, sus familias, sus hermanos, su entorno, etcétera, etcétera, que más quisiéramos, pero no podemos arreglarlos. Hay problemas eclesiales también a veces que se manifiestan y quisiéramos arreglarlos, pero no podemos porque son demasiado pesados. Y hay problemas también sociales que nos rodean que no podemos cambiarlos. Muchos de nosotros muchas veces decimos, ah, quisiera cambiar el gobierno municipal, el gobierno autonómico, el gobierno no sé qué, los colegios. Hay tanta cosa que está a nuestro alrededor que nos gustaría cambiar, pero también eso se vuelve una carga en nosotros. Pero no podemos por más que querramos. Por eso Jesús dijo que debemos despojarnos de ese precio, llevar esa carga a Él. Venid a mí y yo os haré descansar. Y él nos dijo además, de todo peso y algo más,
de esas cargas, pero también de otras cosas, como es del pecado que nos asedia. Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, bajo el mandamiento antiguo, sino bajo la gracia. Pablo está hablando allí acerca de que el pecado ya había sido vencido en Romanos. Él está hablando de que ya Jesús había derrotado al pecado. Él nos está diciendo que éramos esclavos del pecado. Todo aquel que no conoce a Jesús, todo aquel que no conoce el amor de Dios, es esclavo de ese pecado que le lleva a hacer cosas que ofenden a Dios. Que ofenden no solamente a Dios, sino también a las propias personas que le rodean y a su propia persona. Y él está diciendo allí: pero ya aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador ya no son esclavos del pecado. Yo ya no soy esclavo del pecado. No tengo por qué obedecer a ese pecado que me impulsa, que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y ahí le está diciendo el asedio del cual, dice, el pecado que nos asedia, y el asedio tiene que ver con impedirnos la libertad, impedirnos la vida, impedirnos la meta propuesta. Todos conocemos lo que es un asedio, ¿verdad? Es rodear un lugar determinado. Y como antiguamente rodeaban la ciudad amurallada y demás, y no dejaban entrar ni salir a nadie, y no dejaban entrar alimento ni agua hasta que finalmente los que estaban en esa ciudad o en ese sitio de asedio pues se rendían o morían de hambre o de sed, o incluso a veces, como la historia así nos lo dice, se comían unos a otros, etcétera, y se bebían su propio orín. Pero finalmente era tanto el asedio, tanto tiempo, que acababan claudicando hasta delante de él que estaba asediando. Y eso espiritualmente nos habla de que justamente es el pecado el que nos asedia, y el objetivo de ese pecado que nos asedia es destruir nuestra fe. Destruir toda nuestra fe. ¿De qué manera? Generando en nosotros una incredulidad. Y la incredulidad, no lo olvidemos, queridos y queridas, es el mayor enemigo de nuestra fe. Por eso el pecado siempre va a tirar a llevarnos a que seamos incrédulos, a que no creamos lo que Dios dice, a que no creamos lo que la palabra del Señor dice, a que no creamos los milagros, a que no creamos el cambio de vida en otras personas. Porque la incredulidad es el mayor enemigo de nuestra fe. Y la manera de despojarnos de ese terrible enemigo, ¿cómo es? Pues es acudir a la palabra del Señor y ser llenos en nuestra mente del Espíritu de Dios, llenar nuestra mente del Espíritu de Dios, llenar nuestra mente de la palabra del Señor, llenar nuestro espíritu del testimonio de la vida de aquellos que fueran antes que nosotros. Recordar la vida de otros, recordar cómo ellos avanzaron en la fe. Recordar cómo ellos avanzaron, y no me estoy refiriendo solamente a aquellos héroes de la fe de la Biblia, sino me refiero también a nuestros contemporáneos, hombres y mujeres que dieron su vida, que lucharon y que estuvieron batallando para alcanzar el objetivo al cual Dios les había llamado. Esos testigos fieles que soportaron pruebas, que soportaron sufrimientos por amor a Dios, siendo el mayor testigo de ellos nuestro amado Señor Jesucristo. El mayor testigo de ellos. Ahora, debemos de también correr eficazmente despojándonos del pecado, del todo peso del pecado, y también debemos correr siendo alertados. Dice Mateo 26:41, Jesús les dijo ahí en Getsemaní a los discípulos y también a nosotros, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto. Ay, me gustaría orar, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado eso? Quisiera orar más. Quisiera dedicar mi vida más al Señor. Quisiera estar más cerca del Señor. Siempre la disposición del espíritu siempre está. Pero nuestra naturaleza es débil y tira hacia el lado opuesto.
Y por eso es lo que llamamos la lucha de nuestra naturaleza humana contra el espíritu, que quiere las cosas de Dios, pero nuestra carne es débil y tira hacia todo lo contrario. Y por eso se generan esas luchas y por eso tenemos tantos problemas. Por eso, así como en una carrera de atletismo, el corredor debe de estar alerta constantemente a los movimientos de sus adversarios. No sé si usted ha observado una carrera de atletismo, va a ver que fijan su mente, pero están viendo, ¿sabe? Miran de reojo a ver por dónde va el otro, a ver cómo puedo atacar, cómo puedo aflojar. Son estrategias que les llevan a correr de la mejor manera posible para que siempre estar en primero. Pero así también nosotros debemos de estar alerta constantemente a los movimientos de los adversarios, a los movimientos del pecado que nos asedia. Constantemente alertas a los movimientos del pecado que nos asedia y que trata de sacarnos de la carrera por la fe. ¿De qué modo? A través de la, vuelvo a repetir, incredulidad. Santiago nos dice allí en el capítulo 1, versos 14 y 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos desordenados, es atraído y seducido. Cuando esos deseos los llevan hacia un lugar que no debe de ir, dice, entonces esos deseos, esa concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, obviamente, da a luz muerte. Cuando uno ya cede al pecado, obviamente, espiritualmente, está muerto, está separado de Dios. Por eso, la advertencia que nos hace, el peligro que corremos nosotros, si no estamos alertados, es ceder a la tentación y volver otra vez al lugar de donde el Señor nos sacó, perdiendo así nuestra corona y nuestra meta final. Santiago dice esto: bienaventurado el varón y la mujer, o la mujer y el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Lo que está diciendo es que tenemos la capacidad de resistir, de aguantar. ¿Y eso qué significa? Significa un sufrimiento, significa una angustia. ¿Cuántas veces no hemos tenido tentación? ¿Quién no ha sido tentado aquí? Si levanta la mano alguien, es mentiroso. Porque todos somos tentados constantemente, diariamente. Jesús fue tentado en todo, lo dice la Escritura. Por eso estamos diciendo que Él es nuestro mayor ejemplo de fe. Y después vamos a verlo mejor. Pero tenemos la capacidad de no ceder a esa esclavitud del pecado que nos está asediando. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de los héroes de la fe. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos estaban buscando una patria. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, aquellos hombres y mujeres tuvieron tiempo, si podían haber vuelto, si hubieran cedido en toda su lucha, si hubieran cedido en sus aflicciones, si hubieran cedido en sus angustias, hubieran vuelto a esa ciudad terrenal. Ya no hubieran tenido una patria por la cual soñar y por la cual avanzar en fe. Y lo que nos está diciendo nosotros es esto: si nosotros cedemos a esa tentación, podemos estar en peligro de perder justamente esa meta. Perder la gloria, perder la corona y perder la vida que el Señor nos ha preparado en el día de mañana, en el día que Él nos lleve con Él. Gloria a Dios. Por eso
Correr eficazmente es hacerlo con perseverancia, despojándonos de toda carga, dejándosela a Jesús, como Él dijo, dejándosela a Él. Despojarnos de todo el pecado asediante y ser vigilante de nuestras debilidades para no ceder a la tentación, porque todos aquí somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. En Cristo somos más que vencedores. No tenemos excusa para decir, es que no pude. Podemos si confiamos en Él. No tenemos que llevar cargas si las dejamos a Él. Por fe. No tenemos que ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad del poder. Porque en Cristo soy más que vencedor. Ahora, correr eficazmente no podemos hacerlo sin la segunda parte y la más importante y la que nos habilita para poder correr eficazmente. Es decir, mirar eficazmente. Mirar, como nos enseña la palabra, nos va a habilitar para correr eficazmente. ¿De qué manera? Justamente mirando. Dice el texto que hemos leído de Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús. Debemos correr con todo lo que estamos diciendo, asumiendo ese sufrimiento, asumiendo esas circunstancias, asumiendo esas luchas. Y quizás debería devastarnos de decir, bueno, vamos a hacerlo así. Pero cuidado, podemos hacerlo, pero lo que nos garantiza que vamos a poder hacerlo, lo que nos garantiza que vamos a poder correr eficazmente es que mientras corremos eficazmente, haciendo todo lo que estamos diciendo, nuestra mirada no la perdamos de donde debemos de ponerla, que es en Jesús. Esa mirada es la que nos habilita para poder correr eficazmente. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Y en una carrera de atletismo, mirar eficazmente supone que el corredor siempre pone o debe de poner su mirada en la meta, asumiendo, presta atención, asumiendo el coste y el sacrificio que deberá pagar si quiere llegar y obtener la victoria. Un corredor sabe que si quiere llegar a la meta, tiene que pagar un precio. Los cristianos tenemos que entender de una vez por todas, porque ya Jesús nos lo dijo, que si queremos llegar a la meta, eso supone que no es un camino de rosas y que en muchas circunstancias de nuestra vida, muchos días, en muchas horas, minutos que vivamos, uno tiene la tentación de abandonar, porque es tanta la opresión, es tanto el sufrimiento que muchas veces se pone delante de nuestro que podríamos decir, vale más que lo deje y descanse y no me preocupe más. ¿Pero qué tendríamos entonces? Muchos de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones bien complicadas, sufrimientos bien fuertes. Y más que yo, pues seguramente muchos de los que estáis aquí, muchos más todavía, ¿verdad? Sufrimientos que uno diría, pero ¿cómo es posible? Pero que, sin embargo, por haber confiado, por haber puesto nuestra mirada en el Señor, nos ha sido dado una fuerza que no sabíamos de dónde nos venía. O mejor dicho, sí lo sabemos, viene de Dios, pero es algo que era superior a nosotros y que nos has dado la capacidad de poder resistir un dolor tremendo, una angustia tremenda, un sufrimiento tremendo, una soledad tremenda y cuántas y cuántas y cuántas cosas. ¿Solamente por qué? Porque Dios estuvo a nuestro lado, porque Dios estuvo ahí fortaleciéndonos. Porque el Señor estuvo dándonos fuerzas y nos hizo correr, aún en medio del dolor, nos hizo correr para seguir a la meta. Porque nuestra mirada estaba en aquel que nos habilitaba para correr o que nos habilita para correr eficazmente. En la carrera que nosotros tenemos por delante, los creyentes, además de correrla eficazmente, como estamos mencionando, debemos poner nuestra mirada en la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Jesucristo. Nuestra meta es Jesús. ¿Y cómo es eso? Es que nuestra meta es Jesús, ¿por qué? Porque es conocer su naturaleza, es conocer su enseñanza, es conocer su carácter y es estar cerca de Él en comunión.
Esa es nuestra meta. Es decir, ser como Él es. Dice lo siguiente en Filipenses capítulo 3, verso 7 al 11. Pero cuantas cosas, el apóstol Pablo está diciendo esto, fíjese. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y cuando dice todo es todo. Y aplicado a nosotros podemos decir todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Qué significa? Posesiones materiales, posesiones naturales y aún seres amados de nosotros, aún nuestra propia vida y aún nuestra propia salud. Y dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado de esta manera en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, de Cristo, perdón, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oh, esto es tremendo. Esto es tremendo. Pablo nos está diciendo el coste. Padecer con Él. Por eso podemos decir, porque tiene un alto coste, y como he dicho, Pablo lo entendía y lo explicaba, y lo explica en otras cartas también, para que lo podamos reflexionar, para que podamos entender, para que podamos ir adelante. Ahora, ¿por qué digo que es nuestro mayor ejemplo en Jesús? Pues es nuestro mayor ejemplo porque lo vemos en que Él es nuestro ejemplo primero de consagración a la voluntad de Dios. ¿Sabe? En todo momento Jesús consagró su vida a la voluntad del Padre. En todo momento. Como sus palabras a sus discípulos, como Él les dijo cuando estaba en el pozo junto a la samaritana. Les dijo, yo tengo una comida que comer. Y es que haga la voluntad del que me envió. En todo momento cuando Jesús lo vemos y le preguntan, Él siempre apuntaba a que su deseo era hacer la voluntad del Padre. Su vida estuvo consagrada a hacer la voluntad de Dios. Aún en Getsemaní, cuando Él dijo, yo quisiera que esta pasara esta copa de mí, quisiera que esto pasara, pero no. Que se haga tu voluntad y no la mía. Estuvo dispuesto a eso. Por eso estamos hablando de que es nuestro mayor ejemplo de consagración a la voluntad de Dios. La pregunta sería, ¿en qué manera nosotros estamos tan consagrados a la voluntad de Dios que somos capaces de resistir lo que Jesús resistió? Es nuestro mayor ejemplo de oración. Dice ahí en 5:7 de Hebreos, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando Él estaba viviendo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús nos enseñó a saber cómo orar, a saber cuándo orar, a saber cómo hacerlo y a saber por qué orar. Lo encontramos en los evangelios. No vamos a entrar en los textos porque cada uno puede buscar. Pero Él fue nuestro ejemplo. Él clamó al Padre, Él rogaba al Padre, suplicaba al Padre. Y nos enseñaba a nosotros cómo debemos nosotros acercarnos a Dios, cómo debemos de orar, cómo debemos de clamar. Y no es como algunas veces pensamos, que es decirle cosas bonitas o adornar nuestra oración, no tiene nada que ver con eso. Es que podamos verle como ese amigo cercano, ese Dios cercano que está muy cercano de nosotros y que le hablamos, pues como le habla uno a un buen amigo con toda confianza, abriéndole el corazón. Porque Él conoce, no hace falta que le adornemos nuestras oraciones a Él. Él conoce lo que vamos a decir antes de que salga de nuestra boca.
Él conoce. Por tanto, son pocas las palabras que le podemos decir, pero sí decírselas. Sí acudir a Él. Amén. Y es nuestro ejemplo también de victoria. ¿Por qué? Porque venció el sufrimiento y venció la tentación. Nos dice ahí en el capítulo 2, verso 10 de Hebreos, que dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, Cristo no necesitaba ser perfeccionado, Cristo era perfecto. Pero lo que nos viene a mostrar es que justamente en Él tenía que ser el primero para que fuera nuestro ejemplo. Él nos dio ejemplo de que Él fue perfeccionado en aflicciones, en sufrimiento, en tentaciones, para que entendiéramos que Él fue el primero y nosotros deberíamos de pasar por lo mismo. Por eso Él es ejemplo nuestro. Por eso, Él venció la muerte con poder. Y el capítulo 4 nos dice lo siguiente, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso he dicho antes que Él no necesitaba ser perfeccionado moral o espiritualmente, porque Él era perfecto, si no, no hubiera podido morir. Porque para perdonar nuestros pecados, el sacrificio tenía que ser de una víctima inocente, sin mancha, sin contaminación. Y Él, por eso dice Juan, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un inocente, alguien sin pecado. Jesús jamás pecó, aunque fue tentado en todo, como bien hemos leído, en todo. Y en todo es en todo. Tú piensas en lo que quieras, pero en todo. ¿Por qué? Porque Él estaba justamente vestido de hombre, vestido de humano. Y cuando uno se viste de humano, cuando Él se vistió de humano, Él dejó su manto celestial aparcado a un lado. No echó mano de su capacidad, de su autoridad de Dios. Lo dejó. Y vino a mostrarnos que en la condición de hombre y en esa condición de hombre podía batallar contra el pecado, no ser manchado y de esa manera estar capacitado para ir a la cruz, morir por nosotros y darnos vida y vida en abundancia, el Cordero de Dios inmolado. Por eso es algo tremendo. Y eso es algo que dice, Él no podía ser perfeccionado en eso, pero sí perfeccionado en esa aflicción, en ese sufrimiento, en esa angustia que tú y yo pasamos muchas veces. Por eso, dice la Escritura, pero ¿qué le vais a enseñar a Él? ¿Qué le vamos a decir? A veces nosotros oramos de una forma un poquito rara o un poquito atrevida. Y, Señor, si supieras lo que estoy pasando. ¿No has escuchado una vez en oración esto? ¿Qué absurda oración? Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Y, Señor, si pudiera plantarse delante de nosotros físicamente y pudiéramos mirar a sus ojos, Él no haría falta que le dijésemos nada, ni diríamos nada, porque veríamos sus ojos, veríamos su rostro, veríamos sus manos, como tuvo que decirle a Tomás, ven para acá, incrédulo, mira mi costado, mira mis manos. No le hizo falta a Tomás nada más, le dijo esas palabras y cayó, porque se dio cuenta de su miseria. A veces somos miserables nosotros. Y queremos darle una explicación o decirle a Dios, ay, si tú supieras, y Jesús diría, pero ¿qué me vas a contar? Tú no has resistido hasta la muerte, yo resistí hasta la muerte. Por eso, nuestro Señor es nuestro mayor ejemplo. Y en nuestro ejemplo también es nuestra fortaleza. Miramos a Él, podemos mirarlo a Él porque Él es nuestra fortaleza. Dice que Él es el autor y perfeccionador, consumador de nuestra fe. Queridos míos y queridas, dice que nuestra fe, ¿qué es lo que hace? Comienza en Jesús, se perfecciona en Jesús y termina en Jesús. Por eso es el autor, Él es el objeto de nuestra fe. No hay nadie más, no hay nada más, no hay ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque gracias a su sacrificio en la cruz,
Él nos dio salvación y nos dio vida eterna. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. Bendito sea su nombre. No hay otra cosa, no hay nada que podamos hacer, no hay dioses, no hay ídolos, no hay vírgenes, no hay toros, no hay budas. El único que pudo vencer la muerte con poder, el único que aguantó, el único que murió en estado de inocencia, fue nuestro amado Salvador Jesucristo. No hay otro. Es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque Él aguantó el dolor, aguantó el sufrimiento por nosotros. Dice ahí, Hebreos, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio, sufrió la angustia, sufrió el insulto. Y uno podrá pensar, pero ¿cómo es posible? Estaba en la cruz, pero Él estaba clavado en la cruz. Sus manos estaban desgarrándose, su cuerpo entero estaba aflojándose, el peso que le venía sobre Él, sus pulmones estaban siendo presionados, tremendo. Estaba en las angustias, horrible. Y dice la palabra que por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo que había puesto delante del Maestro cuando estaba en aquella cruz? El gozo es que tú hoy puedas estar aquí y yo pueda estar aquí. Él veía más allá. No le importaba. No le importaba tanto el sufrimiento que Él estaba pasando. No le importaba tanto el dolor que Él estaba pasando. Con tal de que Él pudiera ver que un día tú y yo estuviésemos aquí gozando de vida y vida en abundancia. Por el gozo puesto delante de Él. Él aguantó eso. Y también es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad y tiene poder. Dice el texto que hemos leído que después se sentó, dice el versículo 2, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Fíjese, menospreciando el oprobio. Entienda bien esta palabra. Menospreció, es decir, tuvo un poco. Es decir, lo rechazó. ¿Sabe? Como si fuera un bistec sin sal. No quiero. ¿Cómo es posible? Menospreció. Y dice después algo muy tremendo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa? Que está en autoridad. Está en autoridad. Dice Hebreos capítulo 7, verso 25, que Él está constantemente intercediendo por nosotros. Podemos acercarnos a Él con toda confianza. Mira, si tú crees que Jesús no te escucha, Él dijo en una ocasión, al que a mí viene, no le echo fuera. Y dice que siempre, en todo momento, en todos los minutos, en todos los días, Él constantemente está a favor nuestro. El acusador siempre está acusándonos, pero Jesús está ahí. Yo te ayudo, yo te fortalezco, yo te levanto, yo te doy nuevas fuerzas, yo estoy contigo. Vamos, vamos, un pasito más, pero siempre adelante. Y vamos, y tropezamos y como aquello que nos quedamos rezagados, y Él viene y nos ayuda otra vez y vamos. Un sufrimiento por aquí que nos hace retroceder, pero Él dice vamos. Un dolor por allá, pero dice vamos. Y siempre vamos y avanzando, confiando en Él, porque no hay otro, no hay otro. Él tiene toda la autoridad. Y me encanta cuando Pablo dice lo siguiente en ese capítulo, en ese versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses, dice, y estando en la condición de hombre, habla de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte. Por lo cual, dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Padre, autoridad, 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 autoridad. Pero dice más, Colosenses 2:13, fíjese: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, el pecado, la porquería, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y presta atención a lo que dice aquí: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está diciendo? Que nosotros estábamos en cárcel de pecado. Y aquí, en la puerta de la cárcel, había un acta, una tablilla que decía: esta está aquí porque ha sido un asesino, porque ha sido un ladrón, porque ha sido un mentiroso, porque ha sido todo el acta, todos los delitos que habíamos cometido estaban ahí. Y definía que por qué estábamos ahí, por esto que habíamos hecho, condenados a muerte, a prisión eterna. Él dice que vino, cogió el acta, la arrancó y la clavó en la cruz y nos hizo libres. ¡Aleluya! Él se la echó sobre sus hombros. Ya no hay, ya no el pecado, ni el mismo demonio puede acusarnos, porque Él clavó, Él se echó eso sobre sus hombros, lo clavó en la cruz. Y dice que derrotó a los principados y las potestades. Mis queridos hermanos y hermanas, los principados, las potestades, los demonios, los demonios que estaban ahí, todos aquellos seres angelicales maléficos que estaban alrededor, allá, en aquel día, en aquella cruz, esperando que Él bajase de la cruz. Porque ellos esperaban que Él bajase de la cruz. Porque decían: si baja de la cruz, hemos triunfado. Pero Él aguantó. Y Él estuvo allí en la cruz y aguantó el sufrimiento. Y por eso tú y yo podemos tener vida. Aleluya. Por eso es nuestro ejemplo. Y no solamente, mis hermanos, no solamente lo demostró, sino que además conquistó ese poder para que obrara, para que ese poder suyo ahora obrara en nosotros. Es decir, que ese mismo poder que levantó a Jesús estuviese en cada uno de nosotros. Pastor, ¿esto es así? Sí, es así. Porque Él lo dijo. Porque la palabra lo dijo, lo dice. Y por eso Él puede decir en Efesios capítulo 1, verso 19, dice lo siguiente: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y presta atención: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su cuerpo, la iglesia, somos nosotros. Y ese poder reposa sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso es nuestro ejemplo. Por tanto, mis hermanos, mientras corremos a la meta ante esos obstáculos del sufrimiento, ante esos obstáculos que tenemos que pasar, dificultades y tentaciones, podemos mirar con seguridad, podemos mirar con confianza a Jesús. Esa debe ser nuestra manera de mirar eficazmente. La Biblia nos muestra, como hemos visto, a todos los hombres y mujeres valientes que sirvieron a Dios en medio de grandes conflictos, en medio de grandes pruebas, en medio de grandes aflicciones. Dios se agradó de ellos.
se agradó de sus vidas. Y esas vidas quedaron grabadas, quedaron registradas para nuestro ejemplo, para que nosotros pudiésemos fijarnos en esas vidas. Y asimismo la historia de la iglesia registra también grandes hombres y grandes mujeres que tuvieron que pasar por ese sufrimiento, por esas angustias. Todos ellos corrieron la carrera de la vida cristiana, todos ellos. Es la historia y es la vida de la iglesia. Y nosotros, la iglesia de hoy, también tenemos que pasar por esa carrera. No podemos por menos que decir, pero si es que esa es la historia de la iglesia. Es que la historia de la iglesia es aflicción, es conflicto, es tentación, pero es avance. Y en esas cosas vamos, porque ahí es donde podemos alcanzar, podemos batallar y podemos conseguir la victoria. Ahora, siempre siguiendo el ejemplo de aquel que es nuestro mayor ejemplo, Jesús. Ahí está el secreto. A veces, queridos hermanos y hermanas, nos fijamos en los hombres, y no es una contradicción lo que estoy diciendo, pero a veces nos fijamos en hombres, en mujeres, en sean contemporáneos o no, y les imitamos, y está bien, queremos imitarles. Y son ejemplo para nosotros. Y nos inspiran. Pablo nos inspira. Pedro nos inspira. Moisés, todos los antiguos profetas. Nos inspiran. Lutero nos inspira. Martin Luther King nos inspiran. Y tantos otros. Y posiblemente algunos de padres espirituales, de alguno de vosotros, también nos inspiran. Os han inspirado o os inspiran todavía. Pero el único que además de inspirarnos puede darnos la capacidad para poder avanzar, correr eficazmente, ese es el Maestro. Y ahí tenemos que poner nuestra mirada. Él es nuestra inspiración. Él inició nuestra fe. Él sostiene nuestra fe. Él completa nuestra fe y Él terminará nuestra fe. Él es quien primero corrió la carrera. Él dejó cargas, Él dejó todos los impedimentos, porque Él tenía impedimentos. No olvidemos que Él vivió en la carne. Él tenía lazos familiares y Él renunció a lazos familiares. Él renunció a otras cargas que Él también le podía haberla quitado en medio, podía haber dicho, quiero arreglarlo, pero hubo cosas que ni siquiera Él lo hizo. Porque tenía que pasar el proceso. Él es el primero que corrió la carrera. Por tanto, tú y yo vamos en segundo lugar. ¿Y podés llegar en primero? No, el primero fue Él. Pero gracias a que Él llegó primero, Él ya estableció y preparó el camino para que tú y yo lleguemos con éxito. Lleguemos. Y lleguemos bien. Mis hermanos, Él fue. Así que corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Yo no sé cuántos en esta mañana, antes, hermano Samuel, en la alabanza estábamos cantando, sí, amén. Su palabra nunca falla. Donde hay dos o tres, ¿qué dice? Él se mueve. Y Dios se está moviendo en esta mañana. Quizás tú no lo sientas, no importa. No es una cuestión de sentir. No es una cuestión de percibir físicamente. Es una cuestión de fe. Por eso estamos diciendo avanzamos en fe. Es saber que Jesús está aquí. Es saber que Jesús está a mi lado, está a tu lado. Es saber que si tú andas en aflicción, si tú estás pasando por alguna angustia, si tú estás pasando por tentaciones, si estás llevando cargas que no puedes llevar y que dices, madre mía, voy arrastrando esta carga todavía, todo el día. Si es así, Jesús hoy se manifiesta donde dos o tres están reunidos
en mi nombre. Él tiene la capacidad para aligerar tu carga. Él tiene la capacidad para fortalecerte. Él tiene la capacidad para darte vida y vida como jamás la has vivido. Esto no es una cuestión de convencimiento mental, es una cuestión de fe, de creer lo que Dios ha dicho. Así que mientras estamos aquí, antes de marcharnos, vamos a hacer una oración. Amén. No sé cuántos y cuántas están pasando por esa situación, pero sí te digo una cosa: la meta quizás para ti todavía esté muy lejos, quizás para otros esté más cortita, no lo sé. No depende de la edad esto. Alcanzar la meta no se ve, no se ve cuánto tiempo nos queda. Lo que sí es cierto es que hay que alcanzarla, y que la forma de hacerlo exitosamente es correrla poniendo los ojos en Jesús. ¿Alguien de aquí necesita en esta mañana oración? ¿Alguien de aquí necesita aligerar su carga? ¿Traer su carga a Jesús? ¿Alguien está pasando por momentos de aflicción, de conflicto, por causa de la vida, por causa de ser creyente? Yo te voy a pedir que ahí cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. No hace falta que vengas aquí, pero ahí donde estás, vamos a confesar, vamos a decir: Señor, porque tú estás aquí. Tu palabra es verdad, tú no mientes. Tú eres el Dios que tratas al hombre, a la mujer, al joven, al anciano, al niño. De la misma manera tú fortaleces y das vida y vida en abundancia. Si tú eres de esos, cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú eres de esos, de esas, no importa la edad que tengas, y quizás todavía no conoces, no has hecho una experiencia con Jesús, quizás no conoces a Jesús y quizás no sepas cómo dirigirte a Él, no importa. Jesús sabe cómo llegar a ti. Solamente tienes que decirle: Señor, si lo que este hombre acaba de decir de parte tuya es verdad, yo aquí estoy. Yo necesito hoy descansar de mi carga y que te ocupes tú. Yo necesito hoy que esa aflicción tú me traigas fortaleza. Yo necesito que en esa tentación que estoy pasando tú me des la capacidad, la sabiduría para poder salir victorioso. Levanta tu mano ahí donde estás si tú eres de eso, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y yo pido que toda la iglesia estemos orando. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, tú ves ahora cada persona con respeto, Señor, a tu presencia, con amor a ti, querido Dios. Venimos y clamamos y oramos, Señor, para que vengas y pongas tu mano sobre esa persona, sobre cada uno de los que han levantado su mano, sobre cada corazón que está angustiado, que está en aflicción. Señor, sobre cada uno que está pasando dificultades, sabemos que es por fe que avanzamos. No queremos quedarnos rezagados, sino avanzar y finalmente alcanzar la meta que eres tú, ser semejantes a ti, Señor. Pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú lo visites en este momento, para gloria y alabanza tuya. En el nombre de Jesús.